me sirve. Esta debe de ser la cuesta que me dijo el mensajero. Deben de haber parado un momento. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. Vendajes de heridas. El mensajero no fue el único que resultó herido.
Podría haber un rastro de sangre. Debería probar con mi foco. Ese viejo arco ha visto mucha acción. Trozos de flecha. Huellas de botas y sangre. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese risco. Dientes cerrados. ¿Sona acabó con él? Podría andar cerca. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. La nieve ha hecho mella aquí.
El pecado de los antiguos está en ese terreno. Demonios corruptores. Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetir. Está dura, pero no es una novedad. Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número, pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excava. ¿Entonces la incendiamos y luego? Boom. Pues vamos a ello. Espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Pelear.
No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida. Pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Varl! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice, hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras, como todos. Madre. Creo que es una victoria. Esto será de utilidad. Necesito una pista. El foco podría encontrar alguna. Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán, corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente, nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí.
Podría venirme bien. Thank you.
Barl habló de unos bandidos en unas ruinas de metal. Ese debe de ser el sitio. Habrá que tener los ojos abiertos. Con esto se irá el olor por ahora. Sí que se han despertado. Prisioneros. Además de rebanar pescuezos, son esclavistas. Respirar tranquila. Esa alarma despertará todo el campamento, entre otras cosas.
Vaya, ya no podrán activarla. Buscándome. De acuerdo. No me echéis cuentas. ¿Podemos hablar? ¡Qué honor! Yo... Alabada sea la madre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento. Muchas gracias. Nos robaban y nos perseguían por la noche. Somos parias, no valientes. Estamos casi indefensos. ¿Cómo te convertiste en paria? Fui un idiota. Me negaba a obedecer. Nunca iba de caza. Prefería sentarme a descansar bajo un árbol. Discutía constantemente con mi familia. Me peleaba con otros valientes. Un día, una de las peleas fue a peor. Un golpe fortuito. Fue mala suerte. Se cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Por eso me merezco ser un paria. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo.
¿Desde dónde habéis venido? Algunos llevábamos años bajando por las tierras sagradas. En cuanto a mí, la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos. Me avergüenza no haber estado allí, pero era un paria mucho antes de que llegaran los Karja. ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. ¿Pero qué esperanza tenemos aquí? Fuera del abrazo, si estamos solos. No os estaba juzgando. Yo también fui una paria. Oh, perdóname. Haces bien en preguntar. Les convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias, no a morir aquí. Un enfoque inteligente. Todos somos parias, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedarnos aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias.
Nos has dado una gran bendición. No lo olvidaremos. Dicen que luchó como un dientes cerrados. Primero el frío y después la nevada. ¡Es ella! ¡Qué arañazos!
Bien, puedo darle uso. Me alegra que hayas venido. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo interés común. Y llámame Neil. Mira allí. ¿Ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos se escurrirán, como los gusanos que son. ¿Bandidos? ¿Por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas. Los rumores corren como la sangre. Sin valientes que protejan la frontera, los asesinos se cuelan. Mi socio y yo los seguimos durante días. Era buen rastreador, pero se fue sin mí. Y eso que hablamos sobre esa imprudencia. Aún así, lo entiendo. Si esperas mucho, tus dedos anhelan el arco. Dime, ¿qué tal si los matamos a todos juntos? Ni te conozco, ni tengo por qué confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco, preocupado por el estado de estas tierras y un socio desaparecido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Pues no tienes nada que temer de mí. Vale. Alguien debe impedir que dañen a los demás. Y lo haremos. Se lo impediremos todo, salvo gritar. Adelante, ve primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz.
Es la alarma. Deja que suene y vendrán más. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, tienes a los presos. A que sienta bien. Manténlo dentro un último suspiro y luego suéltalo. No encontré a tu socio. Lo mataron. No me sorprende, se estaba creciendo mucho cuando arrasamos el último campamento de bandidos. Pensé que estábamos de acuerdo, que disfrutaríamos de la matanza igual que del reto. No pasa nada. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a Voz de Dientes. ¿Tu arco tiene nombre? ¿El tuyo no? Hemos acabado. ¿Aquí? Eso me temo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como a la herida a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Nos volveremos a ver. Puede. Si no hay más remedio. Si nos cruzamos de nuevo, reconoceremos el trabajo. Calma. Ahora sí me he despertado.
¡Qué rico! Un observatorio. Otro mensaje del pasado. Día 3 del tour a poca mierda. Tenía 13 años cuando irrumpí aquí como un vándalo. Lo hice con otro chaval. Se llamaba Star, creo. Aquel fue mi primer arresto. Un día para embarcar para la familia Mati. Menudo elemento estaba hecho.
campamento militar. Seguro que esta aldea ha visto días mejores. El dios es así. No puedo evitar ahora pensar en mi padre. El dios se recuerde. ¿Cuántos heridos? La tribu ha sufrido mucho. Tengo algo que aprender. ¿La han hecho buscadora? La próxima. Ven aquí. Te estoy empezando. No me importa estar sin moverme. Me da la oportunidad de pensar. La curiosidad es de soñadores, no de valientes. Tienes la marca de buscadora. Los centinelas te vieron venir. ¿Eres Marea? Varel dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Garya? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Garya que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Garya han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces, si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo, pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos sabido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo.
Apenas lo logré. Llegué al final con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Corona de Madre protege los límites de la Tierra Sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro, pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora, si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. A una hora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el Solminio y la Tierra Sagrada. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. No sabemos quién envió a esos asesinos. Cuidado fuera. Te deseo un viaje seguro, pero es imposible ahí fuera. Habrían muerto todos de no ser por ella. Cuidado fuera. Te deseo un viaje seguro. El frío de la nieve quema. Es imposible ahí fuera. Ahora me duelas, pero al menos he aprendido. Se queda corta. Que sean olvidados por toda la eternidad. Cuidado fuera. Te deseo un viaje seguro, pero es imposible ahí fuera. Ten misericordia de los Nora. ¡Sálvanos! Las grandes matriarcas descubrirán quién masacró a nuestra gente. Debemos confiar en su sabiduría. Lucharemos contra la corrupción hasta que todos hayamos caído. Me temo que ese momento llegará pronto. La curiosidad es de soñadores, no de valientes. Salvó muchas vidas. La tribu tiene suerte de tenerla. Debí salir rápido de ahí. Que la madre nos proteja. Los Karja han cerrado el valle para salvarse de la corrupción. La próxima vez recordaré lo que decretaron las matriarcas. No soporto mirar a las máquinas corrompidas. Es una perversión de la naturaleza. El odio encarnado. Todavía no sabemos quién envió a esos asesinos infieles a nuestra tierra. Siempre hay algo que aprender. Sigo respirando, así que tengo suerte. Al menos hasta que se me acabe. Creo que el estofado de conejo de anoche no me sentó bien. Eso me pasa por comerme la cocina a mi hermano. Pero al menos he aprendido. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Agradezco esta herida. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope, tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen máquinas. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes. Pues describe el lugar a evitar. Eres lista.
pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto. Vale, eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que te alejaras. Madre de fuerza, los caídos ante la corrupción y la masacre. De la misericordia de los nobles, sálvanos. Bueno, ya no es una paria. Es solo culpa mía. Debí salir rápido de ahí. Pero no volveré a ver ninguna máquina corrompida. Me dan pesadillas. Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. La corrupción obliga a las máquinas a atacar. Jamás había visto nada igual. Eres la buscadora. Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubiera salvado a todos. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Los alcanzamos al anochecer. Y luchamos con nuestro ardiente odio. En la oscuridad y el caos no podía verlo todo. Salieron en desbandada y yo me quedé solo. Volví corriendo, pero mi grupo se había... ¿Se había qué? Ido. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... no soy como tú. No puedo vivir como un paria. Temo que... mis amigos se adentraron en las ruinas.